Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, vamos a cambiar los settings de eFootball 2022. Entonces vamos a abrir un explorador de archivos cualquiera, este aquí. Ustedes miren el vector. Y vamos a ir a este equipo y luego disco local C, archivos de programa por 86. Y vamos a bajar hasta donde dice acá la carpeta de Steam. Abrimos Steam y vamos hasta Steam Apps. Aquí. Y en Steam Apps la carpeta que dice Common. En esa carpeta está la carpeta de eFootball. Abrimos y acá están los settings. Ahí se están abriendo los settings. Y bueno, yo por ejemplo lo que voy a cambiar es la resolución. Si bien mi PC no cumple con los requisitos para jugar y fútbol 2022, y de todas formas en 720 lo estoy jugando. Yo quiero ver, vieron acá en especificaciones me dice que lo único que bueno que cumple los requisitos es la memoria RAM, pero bueno, está. Lo demás, en línea, audio. Bueno, y acá yo voy a poner, tratar de cambiar la configuración. Ah, ya está en 720. Me permite jugarlo en 720 o en 1600 por 900. Así que nada. Está. Voy a dejar así. Entonces, ustedes modifican acá todas las cosas y más bien acá, bueno, dejarles la ruta de dónde están los settings de eFootball 2022. Bueno, será hasta el próximo video. Si te sirvió, dejas el like, suscríbete para apoyar a este humilde canal. Chau, chau.